información, es el debate del día a día en la agenda periodística. Buenos días, Roselvis. Si se cae el internet, Ángel, buenos días, Pedro. Indiscutiblemente que tenía labores que te tenían bien ocupado, pero un placer tenerte de nuevo por aquí, encendido. Ángel. Buenos días, Pedro. Buenos días, María de Los Ángeles, donde quiera que esté, y a nuestra admirada compañera Roselvis Vargas, que está cada vez más rozagante, pues. Sí, hay el poder cambia a la gente. Patrón, mire, pero nada más no es el poder, no. Hay otros elementos que influyen en esa belleza, en esa rozagancia que exhibe nuestra compañera Roselvis Vargas, que próximamente estará ya siendo una de nuestras gobernadoras provinciales en el gobierno del presidente electo Luis Abinader, para beneficio del pueblo dominicano, de verdad que sí. Señores, ustedes pueden decirme a mí, ¿dónde está el monarca? Si está en Madrid, en la Zarzuela, si está en Punta Cana, si está en La Romana, ¿en dónde está el monarca? Porque los diarios españoles, con mucha credibilidad, han asegurado con lujo de detalles que él se encuentra atendiendo una invitación de un amigo poderosísimo en la República Dominicana. De Pepe Franjul. Pepe Franjul, y que está en territorio dominicano. Puede ser. Ustedes saben que se trata de un rey, una altísima personalidad, que por un tema de seguridad, los organismos de inteligencia, tanto del Estado español como del Estado receptor, no acostumbran a emitir detalles muy pormenorizados. No emitir es una cosa y mentir es otra, porque hasta ayer la Dirección de Migración daba cuenta de que no había registro de que el rey había ingresado a territorio dominicano. Bueno, tú tienes razón. Porque... Y hacer esa afirmación diciendo el rey no hay registro de que haya ingresado, si está en el país sería mentir. Pero necesariamente eso no es una mentira. Exactamente. Exactamente. Porque él puede estar en el país que no haya registro, entonces migración decide. No, pero a propósito de que Pedro dice de que, bueno, por su condición no de que proviene que de la no realeza. Sí, pero el propio Pedro no dice acuerdo de estado que estado. Por su investidura implica una serie de cosas que indiscutiblemente migración tendría que saberlo. Pero no lo puede decir, Rosario, y por eso la aprehensión de Ángel es correctísima. Recuerda que inicié diciendo... su altísima investidura hace que los gobiernos hagan acuerdos de confidencialidad en cuanto al paradero de esos monarcas cuando visitan un país, por un tema meramente de seguridad, y más cuando un rey que viene de un país desarrollado, de una potencia, viene a una isla que los controles de seguridad no son tan estrictos como en esos países. Viene de la madre patria para esta isla bananera. Así es, bueno. Tú sabes. De la mala madre patria. Aquí viene muchísima gente, de artistas, vienen políticos de renombre, expresidentes, y preguntan del país y nadie se da cuenta. Nosotros tenemos medio Venezuela, el liderazgo económico, el liderazgo económico venezolano está así en el país. Así es. Entre República Dominicana y Miami están los líderes económicos y empresariales que salieron huyendo al desastroso régimen de Chávez. Así ahora, es. En el caso de... Roselvis tiene razón, pues yo no veo por qué en la tercera década del siglo XXI esta noticia tiene que esconderse. No tiene ningún sentido ni ninguna importancia, porque es cuestión de horas para que eso tenga que ser confirmado. Ahora, todo indica, y si ustedes van y buscan la entrevista que hizo el señor Franjul al periódico El Mundo, se va a dar cuenta de que hay visos claros de que está en la República Dominicana el rey Juan Carlos. Ahora, lo importante es identificar los méritos que hay para que este hombre esté o no esté en la República Dominicana. Y si los dominicanos estamos contentos o de acuerdo con que él esté en el país. Yo no sé si fui yo que me frisé o si son... No, te estamos escuchando perfectamente, mis compañeros. Sí, o sea que, Pedro, pero continúa. Lo importante es que nosotros evaluemos si hay un ambiente en la República Dominicana para tener como huésped a este señor. Hay sectores que delatan permanentemente
resentimientos que siempre van a estar en contra, pero yo insisto, en el momento turístico, en el momento en que está la República Dominicana, que el rey llegue al país y establezca una residencia provisional, Juan Carlos, es un plus a la publicidad, a la promoción de nuestro país. Indiscutiblemente, Ángel, yo quisiera señalar un ejemplo. Con frecuencia nosotros decimos, por ejemplo, que la gente, que muchos turistas no saben qué es República Dominicana, pero saben de Punta Cana. Ah, yo voy para Punta Cana. Hace 2 años, yo compartiendo en CNN con un grupo de periodistas, un colega de Israel me confesó, y uno de Australia, que no sabían qué era República Dominicana ni dónde estaba. Entonces, asimismo hay un montón de gente más en Europa y en otros continentes que no saben de la ubicación, del destino de República Dominicana. Entonces, indiscutiblemente que en este momento se diga, como se debe estar diciendo en muchísimos diarios, en muchos países, que el rey emérito Juan Carlos de España se fue a la isla del Caribe, República Dominicana, nos pone en el ojo, nos pone en el oído, de potenciales turistas que dirán, bueno, tomando en consideración la coyuntura actual de la pandemia, si este hombre se fue allí, debe haber seguridad en materia de salud, debe ser un destino seguro, y que indiscutiblemente lo van a considerar. Claro, claro. Mira, Roselvi, yo tengo un planteamiento que construí siendo diputado de la mano de un conciudadano tuyo, de Leyvin Guerrero, el ex diputado de San Cristóbal. Le hice una reunión con un grupo de legisladores y me incluyó a mí, porque él tenía un proyecto de ley que iba a presentar y quería que yo lo firmara, entre otros legisladores, para traer a la República Dominicana los restos de Trujillo. Y él decía, nosotros queremos los restos de Trujillo en San Cristóbal, allá en la casa de Caoba, y reconstruir aquello para que sea un monumento y que permita un recurso, construir un recurso turístico para San Cristóbal. Y yo me convencí, a mí no había que darme mucha vuelta para yo entender, pero ven acá, ¿y por qué no están los restos de Trujillo aquí? ¿Por qué tienen que estar en España? ¿A quién es que le tiene miedo a los restos de Trujillo aquí? Yo no veo la razón de nosotros negar, esconder un punto en nuestra historia que está ahí, que por más que queramos esconderlo o meterlo debajo de la alfombra, va a estar ahí, está ahí, es un punto negro en la historia de la República Dominicana, con sus luces, con sus sombras, son más las sombras que las luces, claro está, pero es un punto, un tema, un episodio, un capítulo de nuestra historia. Entonces yo creo que a este tipo de situaciones nosotros no debemos sacarle los pies. O sea, no es nada negativo que hombre esté en la República Dominicana y, como tú muy bien resaltas, que nuestro país sea un referente mundial en este momento de toda la prensa internacional. De toda la prensa internacional. Yo dije aquí que cuando se comenzó a conocer la posibilidad de que el rey fuera sacado de España, Cuba le sugirió, le garantizó un espacio en su territorio. Porque sabe, porque vieron desde el principio, antes que nosotros, tuvieron la visión de ver un poco más allá de la curva lo que esto implicaba. Entonces nosotros, que tenemos la posibilidad de tenerlo aquí por voluntad propia, por iniciativa propia, creo que debemos resaltarlo. Y yo, en este comentario, lo único que trato es de concientizar a nuestros conciudadanos de que es un aspecto positivo. Es posible que sea un corrupto, delincuente, un HDP, pero bueno, eso tendrá que demostrarse un poco más adelante. Hoy él es realmente un atractivo que sustenta la posibilidad de vender a la República Dominicana como un destino seguro. Todavía no libre de COVID, pero sí como un destino seguro. Bueno, Ángel, seguro en todos los sentidos, Ángel. Pedro, prende la cámara. Abre la cámara. Activa tu cámara y si me permiten cambiar de tema, no sé si Pedro tiene algo que decir. No, solamente, Rosario, para que cambies. Yo estoy de acuerdo con Ángel, porque lo que pasa es que los países no pueden olvidar su historia. La historia, sea mala, buena o regular, es parte esencial de la formación y desarrollo de un pueblo. Trujillo sería acá, en San Cristóbal,
un atractivo turístico sin precedentes, no solamente para hacer turismo interno, los dominicanos, las nuevas generaciones que no vivimos esa época de oprobio, de terror y de muchísimas cosas que nos cuenta la historia. No, para los turistas, porque cuando vamos a España queremos ir al monumento donde están los restos de Franco, el dictador español, porque es atractivo, porque es cultural, es histórico. Lo que pasa es que aquí vivimos con un nacionalismo trasnochado que nos va a dejar en el oscurantismo durante largas décadas. Cada vez que se habla de Trujillo, la gente le huye como el diablo a la cruz. No, señores, fueron 30 años de gobernar el país. Y construyó nuestra república. Y construyó la república, las instituciones que hoy nosotros tenemos. Señores, hasta nuestro hijo que las construyó. Ese banco de reservas que ustedes ven ahí tan sólido, tan robusto económicamente, ejemplo para la región, lo hizo Trujillo, señores. El Banco Central de la República Dominicana lo hizo Trujillo. Entonces, no, como dicen, no podemos nosotros obnubilarnos y quedarnos miopemente en el pasado, anquilosado. No, el déspota. Yo oigo gente diciendo el déspota, que yo sé que tiene muchísimas propiedades. ¿Qué se la dio Trujillo? De Trujillo. La heredaron, y los que no se la heredaron la cogieron cuando la familia Trujillo se fue del país. Por aquí, bueno, por donde yo vivo hay muchísimas. Ángel y yo tenemos amigos, claro, que tienen muchísimas propiedades y tienen millones de pesos depositados en cuentas dominicanas y extranjeras que lo consiguieron en el gobierno de Trujillo. Hoy quedan los herederos, los dueños principales de esa fortuna ya andan con un bastón, pero están ahí. Los padres somos una sociedad de doble moral. Mira, a propósito de que tú mencionas eso, ayer estaba yo leyendo un poquito de la historia de la estancia San Jerónimo, donde ahora funciona, bueno, donde hace tiempo funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que fue en principio de una familia adinerada que vino a hacer negocios al país y luego pasó a ser de la familia Trujillo. Si a nuestra audiencia le interesa que se lea la historia de la estancia San Jerónimo, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Malecón. Miren, y no sabemos dónde está el rey Juan Carlos. Esa no era la estancia Radamés, no era esa. Porque donde está la Plaza de la Cultura era la estancia Angelita. Michelena, que era el apellido de la familia que inicialmente lo ocupó, y luego, bueno, también San Jerónimo, por estar cerca del fuente de San Jerónimo, pero también cuando la ocuparon los Trujillos se llamó estancia Ramfis. Naturalmente, cuando era suyo. Exacto. Yo sé que era de uno de ellos. Señores, lo que sí sabemos, o el que sí sabemos dónde está, o va a estar ya cuando salga la resolución, es Manuel Rivas, que ha habido todo. Gracias a Dios. Por la libertad condicional que se le ha dado. Miren, y yo debo decir, Pedro, Ángel, que caramba, nosotros aquí los dominicanos parece que solamente conocemos la prisión preventiva como medida de coerción. Señores, la medida de coerción es una de las tantas medidas que están estipuladas para retener que una persona no se sustraiga de un proceso judicial. Pero si es una persona de hecho, bien sabido es que La Victoria y otras cárceles del país están repletas de presos en prisión preventiva, personas que todavía no han sido condenadas, que bien pudieran seguir su proceso judicial con otra de las medidas coercitivas que contempla nuestra legislación. Resulta, señores, mucha gente sabe ya, porque se ha sabido desde ayer, que Manuel Rivas tiene serias complicaciones de salud, es diabético, tiene hipertensión, y hace un tiempo sus abogados venían pidiendo que se le variara la medida de coerción, porque ciertamente es un preso que tiene arraigo. ¿Para dónde va Manuel Rivas? Indiscutiblemente. Además, hay que recordar, ya hace 3 años, tiene 2 años y 8 meses preso sin juicio. Eso no es nada fácil. Hay que recordar que no está, bueno, en principio estuvo vinculado junto a Faustino Rosario, que era el financiero de la ONSA. Estuvo vinculado a la muerte del abogado Junior Ramírez. Estaban en el expediente por asesinato. Pero luego se le sustrajo de ese expediente y actualmente solo están imputados de corrupción. Vamos a recordarle a la gente que en ese momento se conoció mucho de la resolución 1508, que es una resolución de la Ley de Compra y Contrataciones que permite comprar sin pasar por licitación boletos aéreos, piezas mecánicas, combustible. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba en la ONSA? Que Rivas, director de la ONSA, y Faustino Rosario, el financiero, compraban cantidad de cosas ajustándose a la resolución 1508, por montos muy altos, incluso favorecieron empresas vinculadas a ello por 38 millones de pesos, muchas ajustadas precisamente a esta resolución. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver?
que una cosa es su imputación por corrupción y otra cosa es la de asesinato, que no la tiene. O sea, él no está en este expediente por la muerte del abogado Junior Ramírez, que ciertamente fue lo que destapó todo el escándalo, pero él no está en ese expediente. Entonces yo creo que en lugar de tener las cárceles llenas de presos preventivos, vamos a juntarnos a las otras medidas que están ahí estipuladas. Hay otro detallito más que quiero recordarle a la gente sobre este caso, pero creo que debemos irnos a pausa. La gente que no se despegue, que vamos a recordar cuáles eran las empresas que estaban vinculadas a Faustino Rosario y a Manuel Rivas, con las cuales supuestamente se cometieron hechos de corrupción.